A la pregunta de por qué innovación, creo que hay una frase muy pertinente que es: locura es hacer lo mismo y pensar que vas a tener un resultado diferente. Innovación es esa metodología de trabajo que aprovecha las nuevas herramientas, que aprovecha los datos, que aprovecha la capacidad de procesamiento de las máquinas que tenemos, para invitarnos a cambiar ópticas, para invitarnos a trabajar en base a evidencia. Entonces, es simplemente una metodología de trabajo que rompe barreras tradicionales, barreras institucionales, y que, basada en una buena definición de problemas y datos, proporciona nuevas soluciones. Estamos viviendo una época en la humanidad en donde tenemos las herramientas y la tecnología para resolver los retos más grandes que existen. Si vamos a utilizar esas habilidades y esas tecnologías para hacerlo, necesitamos pensar fuera de cualquier paradigma y cualquier esquema. Ahí es donde entra la innovación social. Nos ayuda a pensar en cómo queremos diseñar el futuro en el que queremos vivir. En el marco del Summit de Innovación, realizamos el día de ayer el primer encuentro virtual de jóvenes del Trust. ¿Qué significa esto? Que reunimos a jóvenes a través de la virtualidad, jóvenes de 14 países que compartieron, que intercambiaron, que se conocieron, que hicieron preguntas, que se emocionaron mucho porque estaban compartiendo con jóvenes de otros lugares. Esto nunca había sucedido en el Trust anteriormente. Cuando escucho la palabra innovación, lo primero que venía a mi mente es tecnología, robótica, cosas así. Y estando acá, me doy cuenta en esta cumbre que innovación podemos hacer en diferentes áreas, en educación, en turismo, en ciencia, que no es solo tan reducido como yo lo veía, así bien cercano. Innovación es mucho más extenso y podemos aplicarlo en todo. Me ha encantado la cumbre de innovación, puesto que es un lugar donde convergen mentes brillantes que ya han pasado por procesos de innovación y de emprendimiento, y sobre todo que se comparten los conocimientos para así poder tomar partido de buenas experiencias e incluso de malas experiencias para no repetirlas. Me ha dado tanta confianza de querer atreverse y de, o sea, hacerlo con un método, ¿verdad? Creo que eso es lo importante de la profundidad que ha dado el encuentro. Me llevó contacto, una experiencia muy, muy enriquecedora. El objetivo de esta primera cumbre de innovación social día es sensibilizar sobre la importancia de la innovación en distintos ámbitos y, sobre todo, el rol que tenemos todos como agente de cambio en nuestras comunidades. Tenemos que ser conscientes que el cambio viene de nosotros mismos y no reclamar solamente a las autoridades públicas, al sector privado, a la academia, sino que todos los actores deben trabajar juntos para promover ese cambio que todos queremos.